¿Qué vole? ¿Me escuchas? Sí, ¿qué onda? ¿Tú a mí? Sí, es que decía, su micrófono está silenciado. Cabrón. Ya ¿Qué no. onda? Nada, ¿tú cómo has estado? Bien, bien, ¿qué onda? Oye, ¿por qué no está Alejandro? ¿Y por qué no estamos? ¿Llegará en minutos? Ah, y él es el que nos conecta, ¿verdad? Al programa. Sí. O a menos que tengan algún truco nuevo y nos estén oyendo por allá, güey. Pero no creo. Okay. Oye, ¿no tuviste bronca para entrar? No, ninguna. Ok. Porque te puse 8908, pero era 8907, güey. Ah, no, no, pues sí, vi el cambio. Sí. Entonces dije, no mames, no va a ser la de malas. Hasta se enoje, güey, la chingada. ¿Y ahora por qué te rapaste? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué me rapé? Perdiste la apuesta, ¿verdad? De que le dijeron, AMLO es mal presidente, güey. No, ni madre, no, hasta que no, ni pedo, güey, ni cómo. No, güey. Ahorita estaría hasta greñudo, güey. Pues a muchos de Morena se les ha caído el pelo, ¿eh? Déjame te digo. Ahora que veamos a Iván, vas a ver, güey. Hasta el Ahora que Jimmy. qué oye. Ahora que veamos a Iván, vas a ver que hasta pelón va a estar así ya másculo todavía le va a quedar ahí. De su presidente. Vas a ver. Déjale, escribo aquí al Alex. Ey, acabo de subir si se la había pegado aquí a las redes, ¿no? Ey. Ya estamos en línea, faltas tú. Faltas tú. Oye, ¿no has tenido broncas con el Teams? Si ¿Sí has dado clases con Teams, ¿verdad? Fíjate que no, más bien es una cuestión de adaptación, pero no. Uso muy bien hojas de cálculo, presentaciones. Ah, no, sí, yo las broncas es que se me abrieron como que dos canales, o yo lo abrí, güey, por güey, uno de lunes y otro de miércoles. Entonces hay alumnos que se meten a uno y tengo que andarlos jalando del otro. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue eso? Pues cuestión de práctica. Lo que pasa es que mandé, para confirmar la clase, les mandé la cita. O sea, Ah, como el ya. calendario. Y entonces como que hizo un canal para ese día. Sí, Entonces sí, luego sí. se meten ese día y entonces tengo unos en un lado y me dice, oiga, es que lo ven, pero no pueden hablar. Ah, bueno, espérame, ya tengo que jalarlo. Pero está chido, fíjate que ya me está gustando esto, güey. Yo ahora en agosto ya no quiero regresar así a la uni en clases presenciales, pero si no, yo no. Eso dicen varios. Oye, pero ¿tú sabes si van a estar inscribiendo grupos completos o va a haber una política diferente? No tengo idea, pero ya deberían estar viendo eso, güey. Y conociendo a nuestros brillantes funcionarios ahí en académicos, deberían haber hecho ya la propuesta, primero presenciales, no grupos mayores de 15, güey. Pensaría yo, ¿no? Y esas clases muy demandadas, pues ni modo, abrir en viernes, sábado y hasta domingo, si es necesario. Grupos para que se ocupara toda la semana la uni. Pero no sé. No, no sé. No, yo tampoco sé, pero sería realmente extraño ver ahí. Que llegues, mis Pues de grupos son de 40, 30. imagínate, ¿eh? No, si hasta te penalizan si no agarras de 40 y de 30, güey, ¿no? ¿Cuál es la mínima? Primeros semestres o creo que 20, no sé. Entonces, ¿Ya entró? me dice, ahí te marco para conectar el Zoom. Bueno, Alejandro dijo que sí, que está reseteando. Me escribe, no sé si es Arthur, ya que me cambiaron. Déjame ver si es el Arthur. Si es el Arthur, ya regreso. No me vaya a hablar al teléfono. Ya regresaste de vacaciones. Sí, te digo que yo lo que voy a hacer es que antes no usaba la plataforma, o sea, no lo usaba tanto. Y ahora ya todos los exámenes en plataforma, güey, ya. O sea,
¿Has hecho el examen en Forms? No, en la otra, en la viejita. Es que no te puedes desprender de la otra porque los estímulos están en función de la otra. Pero el Forms se me hace más práctico. Se me hace más práctico. Y además, bueno, las preguntas las puedes exportar, pero se me hace más práctico en el sentido que ahí mismo puedes estar viendo en el Teams si están copiando, ¿no? Pero ya en vivo, pues sí, o sea, los tienes ahí, fíjense en su teléfono, en su mugre, güey. Nada de andar revisando. ¿No? Y en el otro, pues sí, se lo voy a aplicar, ya a ver, todos saquen su teléfono y ahí hagan el examen. Porque para calificarlos, no, ya. Perdí muchas horas, profe, güey, calificando exámenes y pasándolos a las listas y todo eso, güey. ¿Sabes que yo encontré una, todavía no usaba Forms, pero es que también los alumnos se les complica usar Forms porque tampoco es que ellos están preparados, ¿me explico? Sí. Entonces, sí. Les mandé un formato de hoja de cálculo para que ahí respondieran. Entonces nada más bajo la hoja, ni siquiera la bajo, se abre en el Google porque me envían un correo con la hoja. Lo copio y lo copio a un formato de donde ya están todos, nada más copio sus respuestas y además ya previo está que la califique. Míralo, ahí está Alejandro. Buenas tardes, jovenazos. Yo, vale, ¿cómo están? Bien, bien, aquí andamos, aquí en Davina, regresando de vacaciones. ¿A dónde te fuiste de vacaciones, Richard? A Kuwait. A ver, Artur, dinos dónde andabas de vacaciones, güey. No, descansando un ratito ahí en casa. Apagaste el radio nomás y ya. Apagué el radio, exactamente. Ahí vamos a estar bien, lo voy a tener ahí en línea. Órale pues, Arturo. Dale, pues un saludo. Dale. Oye, ¿por qué no te... está en línea, porque no está en imagen y ahí lo vemos, que nos haga señales. Un estudio en Estados Unidos descubrió que el vapor a una temperatura de 212 grados Fahrenheit o 100 grados Celsius puede desinfectar con mayor efectividad los cubrebocas de tela, las máscaras quirúrgicas y las mascarillas N95. De acuerdo con los investigadores, el tratamiento con vapor es más efectivo que el de calor seco o con luz ultravioleta, por lo que utilizaron ollas arroceras y aseguraron que son una buena opción para desinfectar las mascarillas. El estudio no comparó la efectividad del uso de una olla arrocera con agua y jabón, el cual es el método que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan limpiar los cubrebocas de tela. Curtis Donsky, profesor de medicina de la Universidad Case Western Reserve y principal autor del estudio, aseguró que la opción del tratamiento con vapor es bastante efectiva, segura y rápida. Incluso, ahí tengo una plancha de vapor, efectivo como el peróxido de hidrógeno concentrado, un método que MetroHealth utiliza para desinfectar las mascarillas que dan protección para prevenir el contagio de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud informó que hay datos potencialmente positivos en al menos 4 o 5 terapias para tratar a pacientes infectados con COVID-19. Si bien actualmente se desarrollan más de 100 potenciales vacunas mediante numerosos ensayos clínicos, la organización apuntó que la agencia está enfocada en estos 5 debido a que parecen limitar la gravedad y prolongación de la enfermedad respiratoria. Tenemos algunos tratamientos que están en estudios preliminares, pero que limitan la severidad o la fase de la enfermedad. Pero no tenemos nada que mate o detenga el virus, señaló la portavoz de la OMS, Margaret Harris, mediante videoconferencia. Sin embargo, la especialista destacó que a pesar de las respuestas prometedoras que se tienen, falta de más investigación para afirmar la eficacia y seguridad de estos tratamientos. Al instante, nuestras noticias. Esto fue Resumen Informativo. Resumen Informativo. Nuestra prioridad es brindarle la información actualizada al instante en El Informativo Nuestras Noticias del Mediodía con Ricardo Chávez Carvajal. En Nuestras Noticias del Mediodía, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. A través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM. Y en transmisión simultánea por Facebook Live Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM.
La gestión directa con las dependencias de gobierno está en Denuncia Ciudadana. Un espacio que busca la solución a las necesidades de la comunidad. Denuncia Ciudadana. De lunes a jueves a las 9 de la mañana. A través de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y en transmisión simultánea en Facebook. Búscanos como Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Son las 4 con un minuto. Si escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana, nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329, Colonia Romero, Ciudad de México. Les tengo tantito nuestras noticias. No sé cómo se llama el video, ahí se los habilito, espérenme un segundo. Ok. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. Que revisan nuestras formas. Forma fiscal 2014 generó más daños en beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea la economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo el talón de las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Igual enfocándonos en la parte de... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en el programa de Solo Negocios, martes 12 de mayo, un poquito pasaditas de las 4, pero ya aquí dándole la bienvenida a este programa de Solo Negocios de los martes. Y también quiero dar la bienvenida al doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas, que la semana pasada andaba un poco ocupado y no pudo acompañarnos. Y buenas tardes. Por fin te apareces. Así es, y en video. Y en video. ¿Sabes que la semana pasada me surgió la duda? ¿Qué misión era esta? ¿Qué número de misión es esta? Una. Y dos, si se contabiliza igual que las otras. No, en ese momento no te puedo decir ya. Ya no le llevas. Ok, bueno. Es como se dice ya, en estos momentos todos los días son domingo casi. Ok, ya para ti es igual. Pero tenía esa duda, que se hicieron a contabilizar igual o eran diferentes o bueno. Pero bueno, ya me la aclaraste al final del día. Oye, pues unas semanas, como habíamos dicho, todas sui generis, como dicen los abogados, ¿no? Verdaderamente, pues algo caótica, como dirían otros, donde ya algunos países están saliendo de la crisis, otros estamos en el pico a nivel país y parece bueno, saliendo lo que sería de la crisis, pandemia, del pico. Bueno, vaya, sanitaria, propiamente. Sí, claro. Esto todavía nos dura un buen rato y no sabemos ni siquiera si ese buen rato cuánto estemos hablando, ¿no? Pero al final del día, parece ser que ahorita estamos ya en diferentes etapas o en diferentes estadios los diferentes países que están viviendo, ¿no? ¿Sí viste la nota que se abarrotaron o que hubo largas filas para comprar ropa ahí en Zara, ¿no? En algunas tiendas de Europa. Sí, bueno, son comportamientos, no digo normales, sino son parte de las culturas y de la forma de ver. ¿Del show? Después de todo, pues, ¿qué serán 2 meses de confinamiento que han tenido 2 meses y medio los europeos? Mira, y bueno, solo esperemos que todo esto no conduzca a un brote, que es lo de la preocupación que se tiene. Yo la verdad, bueno, yo vi que los medios señalaban precisamente eso, ¿no? De que, mira, no se están cuidando y puede haber un nuevo brote, toda esta situación. A mí me llamó la atención el hecho de que hicieran largas filas para comprar precisamente ropa, ¿no? O sea, porque una, te muestra dos cosas. O sea, hay dinero para gastar todavía. O sea, es decir, no es una situación donde estuvieran, el consumo se hubiera bajado. Y dos, probablemente es lo que terminemos comprando cuando salgamos de esto, porque la ropa actual ya no les queda. O sea, puede ser un comportamiento. Bueno, ¿no? Eso de que hay dinero para gastar, claro que hay que revisarlo, pero lo que sí tenemos que tener claro es que sí hay crédito.
bueno, como sea, pero es decir, la ropa se convierte en una prioridad en ese momento, al menos para los que están saliendo de estas etapas, ¿no? Yo no me imagino que a lo mejor en el paso esté lleno arroz, ¿no? O sea, de la cola, todo el mundo comprando ropa o esa cosa. Pero me llamó la atención eso, y yo asumo que en diferentes países tendrán diferentes respuestas. O sea, es decir, cuando salgan, a lo mejor aquí, pues ya lo viste, las colas para la cerveza, tal vez salgan a comprar en el momento que haya cerveza, o se terminen yendo a la peluquería, o no sé, ¿no? Ese tipo de situaciones. Pero bueno, ya nada más en ese comentario de eso. Esta semana veíamos uno de los problemas que a mí me llamaba la atención. Y que quise invitar a Barajas, al doctor Barajas, nada más que lamentablemente no pudo estar con nosotros, pero nos promete que la semana que entra está, porque tiene clases, se le juntan sus actividades académicas, no podían dejarlo, liberarlo para ahorita. Entonces, me llama la atención, hizo una publicación dentro de sus redes sociales, él, precisamente de una gráfica, no sé si la habrás visto, que ya veníamos en descenso del PIB. Yo sé que ahorita es lo que menos le importa ya a Obrador, el PIB ya es una cosa que no le tiene con mucho cuidado, y que a lo mejor podríamos hablar de eso, qué tan bueno, ya una vez lo hicimos, de qué tan bueno es medir a lo mejor el resultado económico, el desempeño económico a través del PIB, y de otros indicadores nuevos a lo mejor que ya hay, que incluían cuestiones sociales, ¿no? Y de participación también a lo mejor comunitaria. Pero me llamó la atención en esta publicación que tenía Barajas. Pero fue de empleo, ¿no? No de PIB. Ah, sí. Bueno, él decía que se había perdido, pero también otro donde las cosas ya no venían bien. No venían bien, pero que ahora sí se nos iban en picada. Desde el 2018, desde junio más o menos del 2018, o sea, ahí empieza una tendencia a estar estancado, si no es que en ciertos periodos a la caída del empleo, claro. Claro, y entonces ese lo que me llama la atención es precisamente, yo creo que deberíamos estar claros, y principalmente el gobierno, que se nos vino la tormenta perfecta, y ahorita te digo por qué pienso yo la tormenta perfecta, que ya las cosas no estaban mal, digo, no estaban bien, perdón, y de repente se nos pusieron no mal, sino muy mal aunado a eso. Como coloquialmente se diría, ya éramos muchos en la casa y la abuela parió cuates, ¿no? O triates en este caso, de repente se nos convirtió en algo muy, 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 muy fuera de serie, pero con situaciones verdaderamente caóticas. Los medios le daban que se habían perdido 500 mil, ¿no? A nivel nacional. Bueno, no es los medios, es una medición. Ya claro, bueno, habían reportado los medios. A través del IMSS. Sí, del Seguro Social. Y en el caso del estado de Chihuahua, eran más o menos 12 mil, 13 mil, ¿no? Los que tenían 13 mil. Sí, entonces, hay una pérdida de 13,000. El número es grande, ¿eh? El número es grande. Y te voy a decir por qué me preocupo. Por si el número ya está para alarmarse. Yo ya tengo conocidos, o sea, he sabido de primera mano, no de que me han contado el primo de un amigo, de gente que han despedido, uno, y dos, de gente que han sufrido ya recortes de sus ingresos, o sea, es decir, de su sueldo, que ya formalmente llegaron a un convenio, a lo mejor dentro de su empresa, o de su hogar, o digo, de su labor, prácticamente ya en su parte centro de trabajo, y que les están ahora reduciendo el sueldo, a lo mejor en algunos casos muy dramáticos, el 30, en otros a lo mejor el 20%. Como también ocurrió, o quiere ocurrir en el gobierno federal, ¿no? Que eso, pues ahorita fue una promesa de campaña, como las que nos han contado, pero todavía, hasta que yo no vea que realmente los funcionarios renuncian a ese 30% y a ese aguinaldo, pues no les creo yo absolutamente nada. Entonces, yo a lo que voy, lo que decíamos hace semanas de que las cosas pintaban mal y que íbamos a ver, ya se están materializando. Claro, de hecho, desde que se da a conocer la tasa de crecimiento, que es negativa, bueno, negativa en todas las economías del mundo, la de México en este caso fue menor, el de crecimiento, pero eso es como parte de que la etapa de confinamiento pues es posterior a la de otros países, y sí se espera que en el segundo cuatrimestre del año se anuncie una tasa de crecimiento realmente mayor. Esa es una expectativa, no necesariamente se tiene que cumplir, pero bueno, es una expectativa.
Y viene también la cuestión del empleo, lo cual era fuera de todo esperado. Es decir, se entendía que a partir de que se cierra la economía o que se restringen una serie de actividades que luego no permiten ingreso, que luego no permiten consumo, por lo tanto, luego no permiten que las empresas tengan también sus propios ingresos, pues conduce a un desempleo. Y eso es lo que está ocurriendo. Claro que es altísimo la pérdida de empleo que se da en este periodo. Yo no sé si es parte de algo esperado, es decir, esta dimensión. Sin embargo, lo que sí entendíamos era que iba a haber un desempleo mayúsculo dentro de la economía mexicana, así como dentro de las economías del mundo, ¿no? Esto es parte de lo que está ocurriendo en todas las economías del mundo. Ahí el problema no es tanto lo que pasa en este momento, sino la velocidad de la recuperación. Es decir, si hay elementos para que esta caída sea en algún momento, obviamente no el próximo mes ni el otro, sino durante el segundo semestre del año, se pueda recuperar la economía. Eso es lo que importa, porque lo que está ocurriendo ahora es algo que estaba esperado. Claro, o sea, no era meramente, tengo la economía, la reabro y no pasó nada, ¿no? Pero mira, aunado con lo que platicamos con Pedro Chavira, no sé si recuerdas en la entrevista que tuvimos hace dos semanas, que estuvo con él, obviamente es fácil desde la postura a la mejor gubernamental decir, no despidan personas, mantengan la planta, pero desde la parte empresarial la cosa es muy distinta. ¿Por qué? Porque ahorita ellos ya no saben si van a entrar, obviamente, al 100%, como no lo decían. No sabemos a qué porcentaje de capacidad vamos a estar y no sabemos hasta cuándo vamos a alcanzar la capacidad que teníamos en febrero o en enero. O sea, de que es un hecho de que no regresamos a la misma, eso es un hecho, eso es lo que sí saben. Y aunado a las nuevas medidas que tendrán que enfrentar, o sea, es decir, estas nuevas medidas, pues, de salud, a lo mejor cuestiones tecnológicas, a lo mejor nuevos procesos que tendrán que hacer, tal vez no van a necesitar tanto personal, como decía. Pero bueno, esto si quieres lo platicamos regresando de comercial, porque Arthur, te comento, ya regresó de vacaciones y ya nos está mandando a corte en su primera intermediación aquí del programa. Bueno, nos vamos a corte y ahorita regresamos. Pues, así es, Luis. ¿Cómo ves lo de los empleos? No, pues está bien complicado. O sea, en Chihuahua 13,500 es muchísimo. No, es muchísimo. No los vas a recuperar en un año, ¿eh? Eso es, o sea, hay que buena. Luego hay que hacer una estimación, una medición de estas pérdidas y las que se dieron en el 2009, ¿no? 2008-2009. Pues es que las que estaban comparando... Porque hasta este momento, 13,000 para el Estado es mucho menor de lo que se perdió en el 2009. Entonces hay que esperar. Tenía entendido que habían sido otras, ¿eh? Aunque yo recuerdo la que salió... ¿Cómo se llama? No la que salió, las del 2009... Yo hice, por ahí debo tenerlas, fíjate. Lo que pasa es que el gobierno del Estado, entre varias curiosidades, quitó la base de datos que tenía disponible. Mensualmente daba, te depuraba. No, pero con la pura maquila te das cuenta, y la maquiladora sí tiene reportados una pérdida de 70,000 trabajadores en 2 años. Porque sí sería bueno ver cómo pues estuvo ese golpe. Hay que revisar. Valdría la pena para ver qué tanto... Porque la crisis del 2008, pues una crisis que siempre se vio como una crisis más prolongada. En este momento se ve el primer semestre como el periodo de crisis. Yo no sé qué va a pasar después. Pues yo lo que me preocupa, mira, no me espantan las crisis, no me espantan estas cosas. Lo que me preocupa es que estemos en manos de personas que no saben hacer las cosas cuando deben hacer las cosas. Eso es lo verdaderamente... digamos, escandaloso en esto, ¿no? Que minimicen a lo mejor esa realidad que está viviendo la gente,
que minimicen que hay algo que se tiene que hacer, ¿no? Y aquí por mucho que digan, tendrán que meter medidas contracíclicas, aunque digan lo que digan. Digan que, ay, no, eso es, no hay nada más neoliberal, o digo, más conservador que eso. No, las medidas contracíclicas no son conservadoras. No, no, conservadoras en el plan que ve Obrador. A lo que yo voy es que muy neoliberal es deja la empresa como está y que se salve como pueda, que es lo que está haciendo Obrador, ¿no? O sea, no te metas tu Estado. Métete tu Estado, ahora sí, es lo que te digo de una manera conservadora en el sentido de que no lo vean. Pero es otra perspectiva, yo sé que no sería lo más. Ya que nos damos un minuto, dice, para que lo tengamos. Oye, pues así, te digo, bueno, seguimos con lo del empleo. Bien. Ahorita ya estamos entrando. A ver, déjale, pongo aquí, dame el cue. Porque no oigo a Alejandro. Ok, bueno, pues regresamos. Estamos ya aquí al aire nuevamente en Solo Negocios. Y estamos platicando con Luis Enrique precisamente la cuestión del empleo, ¿no? Una cuestión delicada porque se dieron los datos, obviamente, de abril y tuvimos ahí un déficit bastante, bastante fuerte que estamos platicando con Luis Enrique, que muchas de las empresas que están regresando, obviamente, que van a regresar a sus actividades en mayo, finales de mayo, evidentemente primero de junio, tal vez no regresen al 100% de lo que se había contemplado que iban a llegar, o al menos como estaban en enero o en febrero. Y esto va a replantearles muchísimas, muchísimas situaciones y nuevos retos que yo creo que sería bueno que los viéramos, Luis, porque si recuerdas, antes de entrar al aire, estábamos comentando que, pues, como profesores teníamos que dar las clases en línea y teníamos que entrar en programas que a lo mejor nos permitieran entrar a la teleconferencia, y que ya muchos compañeros preferían seguir dando las clases en línea que no, que las presenciales, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor habían ya encontrado pues cuestiones más prácticas, ¿no? De la que tenían. Yo creo que así va a pasar dentro de la industria, y que toda esta crisis nos ha traído tanto cosas buenas como cosas malas. Y ahí te va, dentro de las cosas buenas, y también lo platicé con Alejandro, era la infraestructura de comunicaciones. Antes, sí. La realidad es que uno pensaría que con todo el teletrabajo que se tenía que hacer, iba a colapsarse los proveedores de internet. Y la realidad es que no fue así. O sea, estuvo bastante, bastante decente la parte del teletrabajo. Sin embargo, todavía nos falta a lo mejor llegar a muchos, ¿cómo se llama? Lugares o tener la dispersión que quisiéramos tener en internet. A lo que quiero llegar con esto, y quería vincularlo con la parte del trabajo, es que tal vez estos empleos que se están perdiendo, y que a lo mejor haríamos mal en pensar que vamos a alcanzar el pico nuevamente en noviembre, diciembre, o tal vez el año que entra, a lo mejor tal vez sean empleos que ya no se vayan a recuperar por las nuevas, digamos, por las nuevas realidades que tenga que enfrentar el mercado. Y puede ser que muchos de los empresarios o muchas de las personas que ahora a lo mejor perdieron su fuente de trabajo tengan que migrar a una nueva realidad a través de las redes para generar nuevos empleos. Al final del día, la crisis nos está generando nuevas oportunidades, y dependiendo del tamaño del monstruo de la crisis, también es el tamaño de la oportunidad, como ahora tenemos, ¿no? Yo sé que se dice fácil, pero si nos ponemos a pensar que al final del día el internet cumplió con su misión para la cual fue creado, allá en Estados Unidos, no sé si te acuerdas que viviendo la Guerra Fría, Estados Unidos busca vincular sus bases militares a través de una red interna, y de ahí nace el internet, que posteriormente no tuvo una utilización como tal en un evento bélico, pero sí cumplió su función en un momento en que la sociedad tuvo que aislarse y que entrar en nuevos esquemas. Entonces, tal vez los negocios tengan que entrar y los procesos económicos tengan que entrar en nuevos esquemas
ya más allá incluso de anunciarte en Facebook o tener tu propia página, que te permitan ya sobrevivir a estos, pues, esta pérdida de empleo de 13,000. Yo honestamente no creo que vayamos a recuperarlos para diciembre en plantas. Y te voy a decir, ¿por qué no? En plantas donde tal vez ya no podamos tener trabajos tan intensivos en mano de obra. Claro, lo que hay que entender primero es que la crisis actual en este momento se refiere a una crisis de demanda que puede, vamos a decir, reponerse con relativa velocidad. Claro, cada país a una velocidad distinta, pero también que era esperada. Y segundo, que tenemos que dimensionarla hasta este momento, y mira, vamos a, nada más por ponerte un dato, entre 2008 y 2009, a partir de la crisis precisamente de esa época, una crisis que se entendía más prolongada, la industria maquiladora del estado de Chihuahua perdió 50,000 trabajadores. ¿Sí? Ok. Entonces, okay, de hecho, perdieron más todavía si nos vamos a algunos datos de algunos meses entre 2008 y 2009. Pero si nos vamos de principios de 2008 a fines de 2009, es una pérdida de 50,000 trabajadores. Lo cierto es que ya a fines de 2009 había cierta recuperación. Claro, pero nosotros llevamos... Bueno, es que puede ser que el punto más álgido de esta... Sí, mira, porque si lo vamos al punto en donde menos trabajadores se tuvo, y es que estoy viendo aquí el dato, realmente el estado de Chihuahua en un año y medio, a partir del 2008, perdió 65,000 trabajadores. Claro, pero fue constante esa crisis al final del día. Claro, es una crisis más prolongada. Pero hay que entender que, que bueno, que es una crisis que también propició el desempleo y tenemos que dimensionarla mucho en ese sentido también, ¿eh? Es decir, bueno, sí contrastar, porque después de todo hubo una recuperación relativamente, una recuperación después, a partir del 2009, 2010, y claro, tenía que ver mucho con los vínculos con la economía norteamericana, lo cual va a pasar otra vez. Entonces, hasta el momento, pues se han perdido 13,000 trabajadores, bueno, del tercer mes, ¿verdad? El cuarto mes, ¿verdad? 13,000. Hay que sumar. Sí. Pero en este caso, esos 65,000 trabajadores eran solo de maquiladora. O sea, en la industria de transformación que tenía, ¿no? El rubro. Solo de maquiladora, sin contar lo que pudo haberse perdido en otros... etapas, en otros sectores, pero... Fíjate que eso podría ser interesante para revisar cómo se va a comportar esta crisis, porque yo siento que al sector que menos, obviamente lo va a impactar, pero tal vez al que menos impacte es a la maquiladora. ¿A qué me refiero? Yo pienso que le va a pegar más esta crisis a la pequeña, a la micro y al informal. Bueno, eso... Sí hay razón para creerlo, y precisamente tiene que ver con lo que tanto el CONEVAL, el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Públicas, a quien corresponde la medición de la pobreza en este país, pero también la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, precisamente el día de hoy establecieron, cada una por su lado, que la pobreza extrema en este país iba a crecer prácticamente en 5 puntos, 10 millones de habitantes más en pobreza extrema derivada de la crisis. Aunque la CEPAL hace la aclaración de que en México ese porcentaje en incremento puede reducirse derivado de que la estrategia del gobierno federal está más enfocada precisamente a estos grupos vulnerables. Entonces, hay que matizar esa proyección, pero está claro, el desempleo lo que te lleva es a... generar no solo más pobreza, sino que más grupos estén en situación de vulnerabilidad. Claro, sí. Digo, al final creo que ya el gobierno federal repartió sus créditos, sus microcréditos, ¿no? De 25,000 pesos pues, esta semana. En eso nada, pero pues digo, para recuperación yo creo que no les va a servir ahorita, va a ser para subsistencia en este pedacito en lo que se reabre la economía. Que ya mañana Obrador prometió dar su plan, ¿no? De
reapertura a la economía, a la cuestión económica. Estoy con unos nervios, te confieso. A ver qué ocurrencia, a ver qué ocurrencia va a sacar. Entonces, así como que, digo, después de todo, uno pensaba que con Fox se acababan los chistes. Después, Calderón nos demostró que no. Peña Nieto no se quedó atrás. Y ahora, pues, yo creo que un digno. Que ha llevado también esta situación a la cuestión ya de lo absurdo a veces, y lo digo por las cuestiones del avión y esas cosas que nunca pensabas que iba a ocurrir. Obrador con ideas que no, pues, digo, no terminan por sorprender a uno, ¿no? que tiene. Entonces, ¿tú crees que realmente para enero estemos ya salvando este bache? Fíjate, me estoy yendo enero, 2021. No, yo creo que tendrán que ser el primer cuatrimestre del 2021 el que dará luz sobre la verdadera recuperación que están teniendo las economías. Pero es si finalmente no viene otro cierre de economías, o sea, otra otro etapa brote, otro brote, pues sí es altamente probable que desde octubre, noviembre, diciembre, empieza a verse ya la recuperación de las economías. Es que podríamos asumir que la parte más ruda o más difícil, el pico, digamos, más hondo, vamos a ponerlo hacia abajo, los picos, sí, ¿no? Sería abril, ¿estás de acuerdo? Y tal vez mayo pueda ser. Pero ya de ahí ya debería haber cierto movimiento, cierta ayuda que te pudiera, digamos, dar respiros a la economía. Por lo tanto, no tendríamos que esperar o darnos cuenta, no sé, que para junio tenemos otra pérdida de 10,000 empleados. O sea, eso pensaría uno. Que obviamente va a haber, a lo mejor se nos va a aumentar el desempleo, pero no en las proporciones que tenemos de abril. Claro, claro. Y nada más, lo que sí hay que estar muy pendientes es precisamente de no solo ese nivel de desempleo, sino del incremento de los niveles de pobreza, también del número de empresas que pueden estar quebrando, porque, bueno, claro que eso se va a dar, va a haber empresas que van a cerrar a partir de esta crisis, es decir, que no estaban lo suficientemente capitalizadas, o que más bien dependen mucho no de largo plazo, sino del cortísimo plazo, y esas empresas pues van a tener que cerrar, ¿no? Si no tienen otro tipo de ayuda. O simplemente tal vez hasta tenían deudas, nada más estaba bien funcionando su negocio, pero pues tenía que pagar un crédito. Y eso ya te lleva a la bancarrota muchas veces, porque te afecta en el flujo. Bueno, más bien en los ahorros, el flujo pues no había ninguno, ¿no? En ese sentido. Pero digo, va ahí la cosa, va dándole. Ahora, con las nuevas medidas que el presidente municipal Cavada puso, yo creo que ya de verdad puso en jaque a muchísimas empresas. No viste tú el programa pasado, pero yo creo que Cavada sí, porque les estaba comentando, presidente, con la boca nos acompañó, que había muchas empresas en toda la Valle del Sol que pues, muchas personas pues terminaron por poner, pues vamos a decir, carpas y vender cualquier tipo de productos, desde cubrebocas, gel, cualquier cantidad de cosas. Y ahorita tú ya sales y ya se las llevaron. O sea, ya pasó comercio, ya no están tantas. O sea, entonces están reduciendo realmente al mínimo la actividad económica. Porque yo entiendo que estas personas estaban metiéndose a la informalidad porque necesitaban realmente venderlo, no porque vieran una oportunidad de negocio, O sea, es simple y sencillamente de que, bueno, vamos a tratar de pues, torear esta situación, ¿no? De capotearla y no sé, pues vaya, ahora no se les materializó. Oye, me está llamando Arthur, me dice que nos vamos a corte. Ah, mira, así, tan pronto. Sí, no, así es, Arthur, es implacable. Entonces vamos a corte y regresamos. Ya sabes que ya no tenemos allá Alejandro, ¿no? No sé. Pero bueno, a ver. Ah, ya me dice que ya estamos fuera. Oye, no, sí, fue algo. De verdad, había muchísimas en la Valle del Sol. Se estaba llenando.
Y ahora ya ni el de la nieve se pone. Se ponía uno de la nieve, ya ni él. Pero yo creo que el de la nieve se fue porque no había tanta gente. Ya no les dio. Pero sí está fuerte, ¿eh? Ahora sí ya. Ahora sí te lo digo. Que no nos agarre confesados. ¿Por qué? Pues porque yo no sé el año que entra con el presupuesto, a ver cómo también hasta la UNE. Sí, no, se van a tener que recortar, sin duda. Le digan a la UNE, oiga, pues nosotros también nos pusimos la camiseta, ahora les toca a ustedes, ¿no? Y a ver cómo estamos. Pues mira, mientras no se reduzca la matrícula porque tengan que salirse estudiantes, porque no pudieron seguir por cuestiones económicas, yo creo que está bien, hombre, la libramos. Pero ahora con lo de internet, creo que pues me di cuenta que tenemos muchísimos alumnos que no viven en Juárez y que vienen desde muy lejos, y a lo mejor la nueva realidad les afecta. Y no es, digo, la verdad es que no es deseable para ninguno que se vayan saliendo los alumnos, porque pierden, digamos, la oportunidad de estudiar, ¿no? De estar estudiando. De por sí ya. ¿Cuántos alumnos tenías de economía? ¿Cuatro o tres? ¿Yo? Sí. ¿En mis grupos? Sí, en tus grupos. Sí, aproximadamente. Son chiquitos, ¿no? Sí. No, entonces... ¿Ustedes pueden guardar? No, pero yo doy en fundamentos, o sea, esos son los alumnos que tengo de economía dentro de un grupo que es más grande. Ah, ok, pero que es para otras materias. Sí, no, yo en los otros grupos son 40. Ah, ok. No, lo que pasa es que ustedes así con 3, 4 pueden guardar la sana distancia, pero sí, por favor, no pasa nada. Pero aquí que se nos llenan los grupos y luego tenían que ir hasta por sillas al salón de al lado. Pues sí nos van a poner en problemas, ¿eh? Carreras como administración y seguramente de derecho. Tal vez también tengan ese mal. Oye, pues, ¿quieres qué tema quieres que sigamos con el empleo? Sí. A ver, Javier, es que estoy viendo los... Ahí vamos, ¿eh? Sí. Bueno... Ok, pues regresamos. Sí. Regresamos ya aquí al programa. Estamos aquí en Solo Negocios. Como les estábamos comentando antes de irnos a corte, estábamos con lo del empleo, que es una situación, digamos, complicada y la que nos tenía, pues, vamos a decir, preocupados en cierta manera, o debería tener preocupados sobre todo a los gobernantes por la pérdida que habíamos tenido. Si nos acaba de sintonizar, había dicho Luis Enrique, que aquí también está, que teníamos una pérdida de 13,000 empleos en todo el estado, de un mes a otro, prácticamente fue el déficit que tuvimos en el mes de abril, y evidentemente tal vez tengamos una situación, pues a lo mejor similar para el mes de mayo, o sea, porque todavía no termina, ¿no? Y esto termina por poner un foco rojo, que bien se había hablado, o se había ya tomado en cuenta que íbamos a tener una pérdida de empleo cuando se presentó toda esta situación, pero que todavía no sabíamos ni qué tan profunda ni qué tan larga iba a ser esta recuperación para tenerla. ¿No es así, Luis? Así es. Entonces, viendo esta cuestión, tú, a ver, te pregunto esto, ¿realmente qué sugerirías? Si tú estuvieras encargado, vámonos de la parte municipal. Si tú fueras el encargado del municipio,
Sí, y a lo mejor no encargado como tal de todo el municipio, pero de la parte económica, ¿qué le estaría sugiriendo al alcalde? No, bueno, primero hay que recordar que en estos próximos días está por definirse ya la apertura, si mal no entiendo, como de 45 plantas, ¿no? En la ciudad. Y obviamente hay una serie de preguntas sobre los riesgos y sobre los protocolos de seguridad sanitaria que se van a seguir en torno a esta apertura. Creo que esto tiene que ver con, si no con un decreto, por lo menos con un permiso ya del gobierno federal, entendiendo que la actividad de estas 45 plantas pues están dentro del marco de actividades esenciales, pero creo que ya está por ahí esa expectativa. Por otra parte, también tenemos que entender algo: los municipios en términos de desarrollo económico están muy limitados en recursos, en capacidad de apoyos. Más allá de esto, son más gestores que otra cosa. Entonces, como para que el municipio realmente, como para relanzar algo, es más complicado. En todo caso, lo que ha ocurrido ahora es como que se organizan en un grupo para la recuperación económica, pero más con la idea de ser un grupo fuerte y gestionar ante gobiernos estatal y federal precisamente el allegarse ya sea de recursos, de mayores recursos o de medidas que tiendan a reactivar lo más pronto la economía. Pero los municipios en general, o por lo menos uno como el de Juárez, siempre son pocos recursos los que se tienen como para decir se va a crear más empleo, vamos a impulsar el crecimiento de ciertos sectores económicos. Eso es un claro problema. No, claro, mira, yo también pienso lo mismo. O sea, evidentemente, y es algo curioso porque el municipio a nivel gubernamental es el que garantiza realmente la calidad de vida de sus habitantes. O sea, es decir, pensar que el gobierno federal o el estatal es el que nos garantiza el nivel de vida o la calidad de vida que tengamos aquí en Ciudad Juárez es realmente ilusorio. El que realmente te va a garantizar que tengas una mejor calidad de vida es el municipio, ¿no? No tanto de generar las cuestiones económicas. Sin embargo, a diferencia de lo que piensas, yo sí creo que el municipio puede hacer algo. No totalmente, pero evidentemente algo podrá hacer. Entendemos obviamente que el municipio de los pocos impuestos de los que puede echar mano, evidentemente es el predial, ¿no? Y puede, y aunque tenga obviamente la facultad de utilizar el predial, poco puede hacer con él porque ya lo tiene comprometido, pero hasta las manitas, ¿no? O sea, es decir, tantito que no le paguen o recorten, es un problema que ya le genera a lo mejor un déficit ahí financiero dentro de sus arcas. Sin embargo, yo creo que se podría hacer algún tipo de estímulo para las personas, sobre todo que rentan locales, o las personas que viven de las rentas de los locales, para que le traspasen, como una vez lo habíamos comentado, ese beneficio a las personas que están contratando el local y no tengan que pagar completamente la renta. O sea, se les disminuye a lo mejor un 10, 20, 30%, ¿no? Pues tendría que medirse bien porque obviamente eso implicaría que el mismo municipio pierde, pues dentro de lo que es su principal fuente de ingresos. Y no se trata de decir que el municipio debe de no sacrificar ingresos, pero realmente estamos hablando de su principal fuente de ingresos y va a tener muchísimas necesidades que atender. Entonces, precisamente habría que valorar bien ese tipo de medidas, ¿no? No, claro, pero lo que no pueden es quedarse nada más viendo y esperando que el de al lado haga. Ya vimos que el gobierno federal no va a hacer nada, no tiene interés. Siento que el estatal todavía no le cae el 20 de qué puede y qué no puede hacer. Y el municipal todavía está, a lo mejor, como tú dices, queriendo gestionar. Pero tú no puedes gestionar dinero en un lugar donde no hay dinero. Puedes gestionar promesas, y lo peor es que los políticos son buenísimos para eso. Promesas vamos a tener todas las que quieran, ¿no? Entonces, en ese sentido, oye, Isaac te está mandando un saludo, me está diciendo aquí Alejandra que te mandan saludos, y que coincide con los dos que el gobierno federal no está haciendo muy bien su trabajo o está jalando con ocurrencias. Yo creo que, que,
que a lo mejor nada más coincide conmigo, ¿eh? Porque Luis Enrique todavía tiene su velita prendida para que Obrador haga algo. Entonces, no tanto. Yo la verdad es que ya pienso que sí, que pues ya lo veo como algo perdido. O sea, es decir, perder el tiempo es ir a decirle a Obrador, oiga, señor, tenemos una situación caótica, ayúdenos de alguna manera con algún programa. Siento que ya, o sea, el hombre simplemente intenta. Es mejor que entre las empresas y el mismo Consejo Coordinador Empresarial se pongan de acuerdo en un plan de recuperación entre ellos, digamos, como, aunque suene la palabra fea por quién lo promovió, en un plan así tipo solidaridad, ¿no? O sea, de que no, se den pero la mano los principales planteamientos de vamos a decir, que son a través del sector privado, son haciendo uso de recursos que después de todo van a estar disponibles precisamente porque varios de ellos los promueve el Banco de México. Cuando se habla de estos créditos que se van a dar precisamente para proveedurías, a través precisamente del acuerdo que hay entre el banco, este es el Banco Interamericano de Desarrollo, sí. y el sector privado, bueno, no son recursos del sector privado en estricto sentido, ¿sí? No me refería obviamente a préstamos, porque a lo mejor no es la solución. Cuando diga que se pusieran de acuerdo para un plan de recuperación, a lo mejor es en los procesos, me explico. Por ejemplo, a lo mejor un proyecto donde las grandes empresas, entendiendo toda esta situación, acorten los pagos o los plazos de pagos para las pequeñas y para las chicas, para las microempresas, ¿no? O sea, a lo mejor, y una vez que Canacintra lo había mencionado en unas ideas, a lo mejor pensando que un microempresario, en lugar de que le paguen a 3 meses o 2 meses, le hagan el pago a 30 días, ¿no? Las empresas grandes. Digo, esquemas, es por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que sería la manera de ponerse. No tanto de financiarla, porque entiendo yo que obviamente el financiamiento es algo más delicado y obviamente no es algo que le sobra a todas las empresas, ¿no? No vamos a pensar que Slim, por ser uno de los hombres más ricos del mundo, va a entrar a financiar a las pequeñas y micros del país en un plan de muy buena onda para que todos salgamos del hoyo. No va a ocurrir. Eso no ocurre en la realidad. Pero sí, a lo que voy a decir, de ponernos de acuerdo y ver que... Sí, yo creo que hay que... A ver, yo creo que hay que... Insisto siempre mucho en esto. La verdad es que la política económica que conocemos, que hemos estudiado, sobre todo cuando se habla de políticas de ajuste, evidentemente nos enseña que el gobierno debe intervenir de una manera pues determinante, es decir, con montos suficientes para poder incrementar en este caso la actividad económica, lo que nosotros decimos que es el desplazamiento de la demanda agregada. Eso es lo que tendría que hacer el gobierno, lo que nosotros estudiamos. El gobierno actual está apostando, primero, bueno, antes de decir la palabra apostar, bueno, primero está dirigiendo gran parte de sus recursos hacia la atención de grupos más vulnerables, pero por otra parte le está apostando a una lógica que no es la que nosotros conocemos dentro de lo que es un esquema de políticas de ajuste como tal. Y bueno, yo lo que digo que esperemos es igual, pareciera ser, como lo han dicho varias agencias ya, consultoras que proyectan las tendencias de la actividad económica, pues que a México no le va a ir tan bien. Bueno, vamos a esperar. Y yo creo que mucho de esto se va a ver en los datos del segundo trimestre. Ahí se va a ver con más claridad la verdadera caída, y que puede ser mucha, pues, o no puede ser tanta como estas proyecciones, pero ahí es donde se va a ver la verdadera dimensión, porque este primer trimestre, pues, hubo una caída, si nosotros la anualizamos, pues relativamente baja para lo que fueron otros países como Estados Unidos, países europeos. Pero en este caso, yo creo que la mayor caída en todo se va a ver en el segundo trimestre, y ahí es donde vamos a ver la verdadera dimensión. Entonces hay que esperar en términos de esta apuesta que está haciendo el gobierno mexicano en su forma de atender económicamente esta crisis.
Ok, bueno, aquí Arturo nos está llamando. Vamos a comercial, regresamos, ¿no? Rápidamente. Oye, pues así está que estamos padeciendo este problema. ¿Y no crees que muchos de estos problemas que te estamos teniendo son de medición, Luis? Pues sí, es que, por ejemplo, mira, estoy viendo una nota que dice Standard & Poor's, el grado de inversión de México no está en riesgo en el corto plazo. Bueno, dices, a ver. No, pero es que yo no creo que vayamos a bajar en porcentaje de inversión, bueno, en inversión. Lo que sí es que va a haber menos inversiones a nivel mundial. Yo creo eso. O sea, que vamos a tener los mismos porcentajes, pero pues obviamente no van a ser los mismos montos que vamos a tener. Porque, y otra cosa que yo temo que va a ocurrir es que va a haber un desplazamiento o en ese tipo de inversiones. O sea, es decir, la tecnología tal vez entre ya más fuerte de golpe a sustituir a muchos trabajadores que antes a lo mejor tibiamente estaban diciendo van a cortar, pero quién sabe cuándo y que en un futuro se van a perder empleos. Bueno, pues de golpe nos aventaron y dijeron, ¿saben qué? Ya. Tal vez sea eso. Entonces, pues yo no sé, porque por ejemplo las plantas dicen, yo no sé a qué porcentaje voy a estar de producción, pero no se está diciendo en qué porcentaje va a necesitar de mano de obra. Sí, me explico ahora. Entonces, lo que a mí me tiene preocupado, cuando ya deberíamos estar revisando cómo vamos a estar haciendo las cosas el próximo año para poder amoldarnos a lo que viene y no estar en un plan más reactivo de que diga, ¿sabes qué? Pues que, ¿sabes qué? Pues que ya ahora tenemos una máquina, bueno, pues por lo menos ya para que, al menos en plano de la universidad, estar modificando currículas de algunas carreras, estar viendo cómo se va a estar haciendo. No digo que salgamos corriendo ahorita ya, pero son esquemas que ya deberíamos estar revisando para que no nos agarren fuera de la base. Que, pues es que va a ser inevitable en realidad. Ya en muchos empleos, platicaba con un amigo que tiene una empresa, muchas empresas, ya se dieron cuenta que muchos empleos realmente no son necesarios. Ahora que los mandaron a teletrabajo, ¿no? Y bueno, estamos. Me está avisando que entramos. Ok, bueno, estamos ya aquí en Solo Negocios, regresando de este corte comercial. Nos vamos, aunque no lo creas, Luis, al último segmento. Ya estamos en la parte final. Se fue muy rápido ahora, ¿no? El programa. Con todo. Fíjate, no, a lo mejor no tienes un reloj ahí a la mano, pero ya es. Sí, yo quiero insistir en lo que estábamos hablando, que tenemos que esperar porque hay datos que en algún momento nosotros habíamos anticipado que se iban a comportar de una manera y terminan comportándose de otra. Desde lo que son las remesas, que por una cuestión tal vez de anticipación, de seguridad, de solidaridad, se envían más recursos a las familias mexicanas, entre las propias familias, y bueno, rompe el récord, ¿sí?, de ingreso de divisas al país por concepto de remesas. Y nosotros habíamos anticipado que iban a bajar. También habíamos anticipado que se iba a bajar en la recaudación del impuesto, en este caso del impuesto sobre la renta, que iba a haber problemas. Y no, resulta que se supera la meta de recaudación. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que tenemos que esperar un poco, insisto mucho, que la dimensión de la crisis es en este momento y en este momento no estamos midiéndola. Vamos a esperar para saber cuál es esa dimensión real. Lo que sí es cierto que provoca una serie de cuestionamientos y de inquietudes la forma como el gobierno federal se ha estado manifestando, comportando, la toma de decisiones que ha estado haciendo.
en torno a lo que nosotros pensamos que es lo que se debería hacer, es decir, cómo entendemos los ajustes, cómo entendemos las ayudas, cómo entendemos los apoyos que un gobierno debe dar en un periodo de crisis. Bueno, está tomando decisiones que sí apoyan a la empresa, pero no necesariamente a todas, que las apoya con ciertos montos, que apoyan ciertos grupos de población. Eso está tomando esas decisiones en este momento. Vamos a ver cómo, finalmente, cuáles son los saldos. Y yo por eso digo, vamos a esperarnos a esta, ¿qué será? A este segundo trimestre, ¿no? Para ver ya, tener una fotografía. Yo lo que te decía ahorita que nos vamos a comercial es que a lo mejor tenemos un problema ahí de medición, en las mediciones, porque coincido contigo. Primero, la primera sorpresa fueron las remesas, evidentemente. Decíamos, se nos van a ir para abajo y resulta que no, ¿no? Que histórica. Otra, el desempleo, al menos en ese momento de marzo, de uno a otro, no fue tan grave como se esperaba. Pero también tendríamos que ver que esto de la pandemia pues agarró la mitad de marzo en algunas empresas y otras en la última semana. Por lo tanto, no llegó con un reflejo tan fuerte como lo está haciendo ahora abril, ¿no? Pero de todas maneras siento que nuestras mediciones no están siendo tan rápidas o tal vez tan precisas como en otros países, ¿no? Que tienen a lo mejor otros métodos que están ayudándoles a entender esta problemática. Pero sí coincido contigo que al final del día han sido contradictorias las informaciones que hemos tenido, porque si bien la lógica te dice que vamos a lo mejor a un precipicio, los datos, como diría Obrador, él tiene otros datos, nos dice que no es tan hondo el precipicio, ¿no? O sea, que no va por ahí. Pero ya este acercamiento con la realidad, estos datos que dieron el IMSS, yo creo que es el primer golpe fuerte de las cifras, que te está diciendo, oye, el asunto está grave, viene grave, todavía no termina, y tendríamos que hacer una evaluación, como tú dices, en el segundo semestre, ya prácticamente entrando a junio, a lo mejor tal vez julio nos podría dar un poquito más de luz en ese sentido, y ver qué tan fuerte va a ser el golpe, y luego de ahí qué tanto nos va a tomar esa recuperación, ¿no? Que todavía, si la vida es incierta, pues ahorita todavía más, ¿no? Que tenemos. Y bueno, a mí me preocupa en la cuestión de que todavía muchas empresas no les ha caído el 20, que esto ya, como ya dijo Obrador hoy, vamos a entrar a una nueva realidad. Ahí sí coincido con él, ya estamos en una muy nueva realidad para muchos. Lo que te decía, donde a lo mejor los negocios ya no van a ser como se hacían antes, a lo mejor la convivencia ya no va a ser como se hacía antes, y a lo mejor vamos a tener que reubicar nuevas maneras y formas de socializar, ¿no? Así es. Que tengamos. Pero tú parece que te acostumbraste ya a estar ahí encerrado. No. Sí, ya, todavía sí estaría. No. Ya es momento de salir. Digo, me refiero, ya hay inquietud por salir, pero pues tenemos que respetar toda esta etapa, claro. ¿Y no te levantas así a medianoche o no puedes dormir de repente hasta las 2, 3 de la mañana? Pues sí, se modifica mucho la forma de trabajar, de hacer las cosas, la cotidianidad, así que tenemos que estar pendiente. Claro, a eso es a lo que me refiero. O sea, todo ese tipo de cosas yo creo que muchos de los empresarios tuvieron que haberlo visto y pues tratar de sacar a la mayor, explotar cualquier posibilidad para mantener a flote un negocio que no se tenga. Imagínate las empresas, sobre todo restaurantes, que probablemente le apostaban a que la gente va a hacer sobremesa ahí, ¿no? Y le venden bebidas y todo, y de repente de un día a otro pues tienes que cambiar menús a tal manera de que sea para llevar, ¿no? Sea para llevar y tenerlo ahí. Las que no lo hicieron esperando que levantaran la contingencia, pues perdieron eventos como el 10 de mayo, perdieron eventos como el 30 de abril, ¿no? Así como los hoteleros perdieron la Semana Santa, o sea, también a lo mejor las aerolíneas, ¿no? Los transportes. Y eso en lo que va de ahorita, quién sabe, ahora en mayo, junio, a ver qué nos dice Gatell hoy en la tarde, de que si nos vamos dando todavía otra guardadita por mucho tiempo, o ya podemos sacar aunque sea la cara, ¿no? De lo que habíamos platicado.
Oye, por cierto, un comercial antes de que nos vayamos. Aquí tengo, para hacer una invitación, bajo este nuevo esquema que te digo, está el 13º Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables. La verdad es que está muy interesante. Hoy comenzó y va a durar hasta, me parece que el jueves. Jueves son 3 días. Es completamente gratuito. Las personas que le interesen, pues nada más hay que entrar a la página que es CEMEFI, con C, CEMEFI.org, CEMEFI.org, y registrarse. Y están obviamente las conferencias en vivo. Este CEMEFI significa Centro Mexicano para la Filantropía, que es el que otorga los distintivos a las empresas que son o que alcanzan, digamos, esa distinción, ¿no?, de socialmente responsables. Y es muy interesante porque están platicando ya precisamente estos esquemas donde las empresas socialmente responsables pues tienen que demostrar esa cualidad al tratar de mantener el mayor número de trabajadores posibles, utilizándolos de una manera creativa, ¿no? O sea, en nuevos puestos o en nuevas situaciones, para poder adecuarse a estos tiempos. Pero sí les recomiendo mucho ir. Y fíjate que son de las ventajas. En otra época, estoy hablando meses atrás, no me hubiera permitido estar revisando trabajos de la escuela, dando clases y además atendiendo este foro, ¿no?, que pudiera hacer. Son de las ventajas dentro de todo esto malo que está pasando, que uno puede estar haciendo a lo mejor más, con menos tiempo, simple y sencillamente, pues nada más planificándolo. Pero sí le recomiendo mucho, le repito la dirección, CEMEFI, con C.org, simple y sencillamente se registran y ahí entran con expositores, obviamente, de talla latinoamericana, pues importantes en esto de la responsabilidad social. Nos quedan ya unos minutos, Luis, no sé si quieras comentar algo. Sería conveniente hacer algunas mediciones, vamos a decir, un poco, si se pueden ser anticipadas, pero de varios indicadores macroeconómicos, pero también regionales, que tengan que ver con empleo, con número de empresas, que estarían probablemente como vulnerables o en riesgo, y también hablar un poco este tema de pobreza, porque el hecho de que se diga que México es el que más va a verse afectado por la variación, en este caso el incremento de la población en pobreza extrema, pues llama mucho la atención. Entonces, sobre todo si se supone que el gobierno actual pues está dirigiendo su política o centrando su política y gran parte de sus recursos en atender a esta población vulnerable, vamos a tener que estar pendientes de ello. Claro, como dice, ¿no?, primero los pobres, dice Obrador. Entonces, resulta que primero los pobres, y simple y sencillamente agranda el sector, ¿no? Agranda el grupo. Mira, yo creo que será bueno a lo mejor que no sé, para el siguiente programa o en los siguientes programas, hacer uno, porque es relevante a lo mejor ver si, como dice Obrador, el PIB pues no nos está dando realmente la medición exacta de lo que es el rendimiento económico de un país. Yo coincido con él en parte de que tal vez el bienestar social sería un mejor indicador, ¿sí? Y tú has trabajado con algunos de tus alumnos precisamente ese tema, ¿no? Yo creo que sería bueno revisar eso en las próximas, y sí, a lo mejor nos la tarea de sacar el número de empleos que perdió el Estado en la crisis pasada, 2009-2010, y compararlo a lo mejor de cómo van las curvas ahorita, cómo nos agarran sin más o una parada. Porque al final del día, los únicos datos que tenemos es se perdieron tantos, se ganaron tantos, pero no el panorama completo. Y eso yo creo que nos podría podríamos ayudar. Hablar poco de ello para, a partir ya de que acaban de salir estos datos, ver, comparar ambos eventos, el del 2008-2009 con el actual, ¿no? Y dimensionar el nivel de crisis y además el contexto de las crisis, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, pues nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Escuchen mañana con Alejandro Sandoval, este miércoles, Solo Negocios. Hasta luego. Ya ves, salimos. Es que me estaba diciendo que ya nos cortaron. Ya. Que ya nos estaba cortando. Que tuve que verme así. Tipo. Oye, pues voy a preparar algunos datillos de eso. Estaría interesante. Los datos y porque yo porque sí tengo el lo del estado de Chihuahua completo desde hace tiempo.
porque sería bueno, yo te digo porque en la crisis del 2009 me acuerdo muy bien que se veía la caída fuerte, pero no lo comparábamos con el, los históricos a lo mejor del 2000 y ya te empieza a dar un panorama mejor cómo se comporta el empleo. Pero sería bueno compararlo con comercio y con este servicio, no nada más industria. No, porque nada más... No, claro, eso sí valdría la pena. Entonces yo preparo y platicamos. Y además, a ver si están Juan Medina y este Héctor. Y Barajas, entonces ya van a estar un poquito más desahogados en sus funciones de profe rurales, ¿no? Órale, okay. Pues. Nos sale, vemos, pues, gracias. Nos vemos, hasta luego. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, Anton. Nos vemos, bye.